Hola, buenas tardes. De nuevo. Vale, pues vamos a pasarnos el God of War, que queda poco, vaya. Ay, espera, que lo tengo conectado aquí. Ahí está. No escuchaba nada. Pues eso, queda poco en teoría. Había guardado, ¿no? Sí. Había guardado. Vale. ¿Qué voy a hacer aquí? Campanita, campanita. Esto derrumbaba un poco el sitio este. Vale, ¿aquí qué? Vale, pero no hace nada, ¿no? ¿Y la palanca esta sirve ahora para algo? Sí. Sí que sirve, sí. ¿Para qué? Pues no lo sé. Ah, para esto. Para mover esto. No sé qué hace eso, pero bueno. En plan, el pitorro ese. No sé para qué es. No sé qué es lo que mueve, la verdad. Esto lo que hace realmente es... Vale. Ah, igual hay que... Igual hay que mover las dos a la vez. Sí, había que mover las dos a la vez. Pero así varias veces, entiendo, ¿no? Pues ya puedo romper. Sí, así varias veces. O sea, tengo que hacer esto varias veces. Joder, macho. Voy a hacerlo otra vez porque... Hay que hacerlo súper justo, tío. Ahí está. Ah, pero ya no se rompe más. El gato ha comido dos veces. Ya ves. Vale, pero ya no se puede hacer más. No, pues igual ya no se puede hacer más. O igual hay que hacerlo ahora al revés. Rollo. Primero esta. Y luego esta. No, no creo, ¿no? No, eso ya no se va a romper más. Vale. Eso ya no se va a romper más. Entiendo. Pues igual hay que jugar con esto ahora. Esto no sé muy bien qué hace. El pitorro ese de ahí. Es que no sé qué hace eso, sinceramente. Porque aquí me engancho y qué. Espera, igual hay que mover esto. A ver. Igual hay que mover esto aquí para engancharlo aquí. Antes igual no estaba ahí. Ah, sí, porque ahora muevo todo esto. Ah, claro, muevo todo esto y pego con el... Con el ariete en toda la cara, ¿sabes? Le pego en toda la cara.
¡Pum! Reventadísimo. Ahora voy a estar yo. Cofre rojo por aquí. Cofre rojo por allá. Hay que ponerse. Que creo que lo has visto, Ross. Hay que ponerse a los grandes en octubre, ¿eh? De Mutuals. Hombre. Jack y Sally. No, 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 no. A Calabaza y el Pedras. La Calabaza y el Piedras. En verdad, Mutuas de Halloween, quien está solo. En plan, Jack y Sally. Y pocos más, ¿no? Muy buena, Fel, bienvenido tú también. Exacto, bienvenido de nuevo. Camino. Tu resolución es admirable, incluso si está desencaminada. Nadie puede cambiar su destino, Kratos. Nosotras determinamos el destino de todos. Fui yo la que hizo que los titanes perdieran la gran guerra, y yo he sido la que te ha permitido llegar tan lejos. Tu destino no es matar a Zeus. Ya no controláis mi destino. Veo que Gaia te ha llenado con sus mentiras. Te he avisado. ¡Déjame pasar! Kratos, siempre nos has entretenido. Pero has de saber esto, mortal. No hay mayor poder que el de las hermanas del destino. Si nos desafías, morirás. Y Kratos me la suda, Kratos. Hostia, que esta me va a pegar rollo con... Que esta me pega con ataques de tiempo, ¿sabes? Ah, me tira bolas de tiempo, tú. Esas bolas no sé si hacían algo, la verdad. Ah, bueno, claro, digo, porque están las espadas rojas y es porque las tengo mejoradas allá a tope. El rayito este me lo tengo que mejorar, que creo que no lo tengo mejorado a tope. Creo que aquí ahora te enfrentas a esta y luego ya te enfrentas a las otras. Pues también te digo, me está quitando que flipar de vida. Me está quitando que flipar de vida, tú. Joder, ahora tú la noqueo en el suelo. A buenas horas, ¿sabes? He dicho a buenas horas la noqueo en el suelo, tú. Vale, aquí creo que tenía que... Vale. Joder, tío. Tengo que pegarle en el aire. Vale.
Vale, ese yo creo que va a ser el mejor rollo, el giro de la muerte, tú. Ya está, vale, como revienta ese, ¿eh?, en el aire. Joder, chaval, cómo revienta. Ven aquí. No desafíes al destino, Kratos. Porque nosotras hemos tejido los sucesos de tu vida. ¿Ha visto Fel? ¿Dónde estamos? Podemos acabar con tu vida con un gesto. Permitirte vivir. Ah, peleamos contra otra de las hermanas aquí. Busca en tus recuerdos, Kratos. La espada en la que te apoyas fue la responsable de tu victoria contra Ares. Sin ella, tú habrías sido el que murió ese día, no Ares. Podemos cambiar tu pasado y fijar tu futuro. Tal es el poder de los hados. Es lo que molaba de esta pelea final. Rollo, ahora tienes que evitar que te rompan la... Ah, tienes que evitar que te rompan aquí la espada. Para que tú la puedas coger luego. Mientras tú estás peleando en... En este sitio, en... En el sitio este me saldrá. Estás peleando contra los 50 millones de Kratos. Eso es lo que tengo que hacer, pero lo tengo que hacer bien. Rollo, devolver a las bolas esas. Joder. Que si están estos pesados, tío. Que si están los putos pesados estos, tío. Vale. Al tenis, sí, tengo que jugar al tenis, básicamente. Ahora le puedo pegar. Le podía pegar ahí, no me acordaba. Pero básicamente tengo como magia infinita. Ahora tengo que pegar ahí, ¿no? Hostia, que me la rompe. Mierda. Ahí. Y lo he dicho, lo bueno es que tengo magia infinita, por eso. Joder. Tengo magia infinita por estos tíos. Joder, tío.
Tira ya para allá, hombre. Que no se quiere morir, tío. Tío, no quiere venir aquí, ¿sabes? Ah, que solo podía parrilear, tú. Pues es que es parrilearlo en el tiempo justo, tío. Se va a poner ahora para aquí. Ahí ya estaría. Claro que esta es la pelea con dos de las tres hermanas. O sea, me he cargado a una ahora. Tengo que desaparecer. Me hace gracia que realmente Kratos no estaba viendo aquí a la tía. Ah, no, me la ha cargado. Ah, no, pero la he dejado atrapada. Es verdad que las tenías que dejar atrapadas. Ya no quiero jugar más contigo, Kratos. Este poder nunca fue pensado para un mortal como tú. Ahora tiene una teta tapada. Antes no tenía una teta tapada. Ah, es verdad, tenía que golpear ahora a tipa esta para que no saliese. O algo así. Sí, sí, en la cinemática la tenía tapada, pero ahora no. Ah, coño, que sigue aquí, tú. Arroyo. Que está intentando salir, tú. Ya tengo que golpear a esta mientras golpeo a la otra, tú. Ahora no está ninguno de estos. Vale, ahora sí. Esto como que haga así. Sí, como que sale, vaya. Vale, ¿qué tengo que hacer? Vale, tengo que matar a esta. Ah, vale. Tengo que reventar los espejos. Tengo que reventar los espejos para dejar atrapada a la otra. De momento no ha aparecido, ¿no? La otra. Vale, ahora sí que ha aparecido. La tengo que dejarla atrapada justo cuando... cuando noquea a la tipa esta y me salga lo de ralentizar el tiempo. O sea, ahora. Matar a esta. Bueno, matar a esta. Rollo noquearla. Y romper el espejo. Vale. Ya solo falta uno. ¡Hostias! Vale, eso es nuevo. Joder, chaval.
¡Terremoto! Joder, me ha cortado el terremoto la cabrona. Ala, ya estaré. Vale, pego las dos, crack. ¡Hala! Se acabó. Al pasado. Al pasado que se fueron. Ah, no sé dónde estamos. Hostia, los tres reyes magos. Tres viajeros que se dirigen a un destino desconocido. Son los tres reyes magos, ¿eh? Míralos. Con la estrella, tú, ahí en el cielo. Un alma solitaria contempla la masacre que le rodea. A ver, este es Kratos, obviamente. Y a ver quién hay en el otro. La lucha eterna entre los titanes olímpicos continúa. Y esto básicamente es God of War 3. Ah, pero tengo que subir por aquí o algo. Ah, sí, tengo que subir por aquí. Ah, pero esto es para pillar los cofres, esto realmente. What? ¿No puedo pillar eso? Ah, no puedo pillar. No puedo pillar eso, tío. Igual sí que puedo, rollo. No, pero es que claro. ¿Cómo podría pillar esto, tío? Que caigo directo. Ah, vale. Es desde... desde el final. Saltar con lo de Ícaro, vaya. O sea, desde aquí saltar. Entiendo, ¿no? Y aquí te dan bastantes, ¿eh? Aquí te dan ya bastantes... bastantes orbes, tú. ...134.000. 123.000, 115.000... O sea, 150.000... ¿Puedes esperar a tener 150.000 para...? Ahí está la tipa esta aquí ya. Esto es el final, bueno, definitivo. En plan, hay que matar a la tía esta. Y luego es el final. Esta es la que lleva los hilos. Cada hilo de estos es una vida. Supuestamente. ¿No puedo cortarlos? Qué mierda que no pueda cortarlos. O sea, porque se me ponen aquí. No entiendo las barreras estas que se me han puesto. Sí, no, a ver, ahí te dan un montón de orbes por el hecho de que te vienen un montón de enemigos. No entiendo lo de las barreras. Es que se van poniendo y yendo. No entiendo muy bien.
Joder, sí que hay aquí de estos, tú. Hostia, chaval. Yo hago así. ¿Qué coño acabo de hacer? No sé qué coño he hecho. Como que estallo o algo así. Aquí también te dan bastantes orbes. Con estos tíos te dan también que flipar de orbes. De hecho, es que todas estas batallas son como el prebos, ¿sabes? Eso sí, aquí me liaba bastante. En este boss puzzle. Me lié bastante la última vez. Porque había como una cosa que no veía. Que era como súper diminuta. Sí, de hecho es que literalmente es el pre-boss. En plan. Hostia, ¿en serio me han convertido en piedras y estaba bloqueando? Hostia, voy a tener que hacer todas las peleas literalmente sin morir. Qué pereza. Además, qué pereza, rollo, la fase esta de las medusas. Voy a guardarme lo que es la magia porque pienso tirarla ahí con las medusas estas, ¿vale? La furia esta de los titanes, la ira de los titanes sí que me dura más. Pocos enemigos precisamente, ¿sabes? Y lo dicho, ahora, en teoría, voy a empezar a lanzar. Bueno, aquí no es todavía. Es más adelante, creo. Pero yo creo que es aquí ahora cuando. Mira, aquí las amigas. Empezar aquí a lanzar esto, tío. Teniendo ahí un este de maná, ¿sabes? Me niego a que me petrifiquen, ¿sabes? Los mato así, adiós.
¡Hala! Sin cabeza. Y así regeneró mana. Vaya, aquí ya voy a regenerar de esto. Voy a regenerar poder de este. Aquí no voy a gastar nada, yo creo, porque los enemigos son... A lo mejor gasto uno de estos y hago, ¿sabes? Mira, ya puedo mejorar el rayo. El rayo McQueen. Me falta por mejorar las dos armas estas y el ciclón ese. Y me falta todavía un arma, rollo, que mejorar. No sé ni cuáles. Bueno, aquí voy a usar... Aquí voy a usar esto. No voy a usar lo de los... Lo de los estos, lo del terremoto. El terremoto me lo guardo, por si acaso. Que estos cabrones bloquean todo el rato. Rollo los... Las cabras esas. Bloquean todo el rato, tío. Con estas voy a hacer el terremoto, tío. Porque vamos. El terremoto y los rayos. A ver, ahora que están mejoras al máximo, tú. Ahora que están mejoras al máximo, revientan mogollón, eh. Con dos ya me cargo aquí a todos, tú. Aquí está hecho, o sea, esto hecho también para que te den un montonazo de mana. A ver si puedo... No sé si voy a poder, no sé si me van a dejar. Me van a dejar. Esto todo el mana aquí de los rayos estos. Buah, es que encima luego crea una explosión, ¿sabes? A usar el terremoto mejor, yo creo. ¿Van a venir más o...? Me curo por si acaso. Fallé. Me encanta porque el primer ataque que le hace al Cíclope ese, este es dar los huevos. Ya está, ¿no? Ah, no, no está. Buenas, karma, bienvenido. Vas fuera tú también. Joder, que todavía queda. Me quería asesinar un gato psicópata. Joder, ¿qué le has hecho? Para que te quisiese asesinar. Existir. A mi novia también la querían asesinar también por existir, en ese caso un gato. Ah, vale, tengo que quitar las manos y luego quitar el cepo este. Loto teje los hilos de la vida. Los gatos están locos. Es que también depende, porque luego ves
Vídeos de gatos. Que se los encuentran por la calle y se ponen a acariciarlos como si no pasase nada, ¿sabes? Aquí supongo que lo tendré que dar en la mano. Lo voy a dar en la mano y luego... Ah, porque hay peña ahí. Se lo cobran con un mordisco y varios zarpazos. Ah, no llego ahí. Ah, no llego porque tengo que subir por aquí, creo. Y aquí pasará lo mismo, ¿no? Entiendo. Ah, no, aquí no pasa. Aquí sí que se puede abrir esto tranquilamente. Ah, bueno, claro, porque tienes que pasar por ahí arriba. Hostia, pero... Ah, vale. Rollo, saltando por aquí. Ah, claro. Dejándole el brazo, muñeco. Y saltando por aquí. ¿Te dará con el brazo? ¿Estás por aquí arriba? No, entiendo que no, porque ni te ve. O sea, no te ve, pero... El siguiente, por así decirlo. Ah, pero este sí que me pilla, el cabrón. O la cabrona, mejor dicho. Vale, ahora sí. Ahora ya puedo dejar muñeco este brazo. Y subir por ahí arriba. Tengo que dejárselo muñeco para evitar que... Bueno, supongo que ya estará muñeco, ¿no? Subir por aquí. Voy a pillar magia, sí. Directo de piscina y jacuzzi. Pues... Ya no, porque ya no es verano. Lo tenía que hacer Fel antes. ¿A que sí, Fel? Ahora tú no. Y me pongo la categoría Hot Tub de esa. Mucha gente lo hizo al principio, pero en plan parodia, obviamente. Vale, aquí también le dejo los brazos muñecos. A mayor aumento de petones por frío. True. Vale, ¿esto qué hacía? Esto era lo que hacía. Ah, vale. Para pillarle una mano. Sí, para pillarle una mano. Vale, una mano ha sido pillada. ¿Esto para qué es? ¿Para pillar la otra mano? Ah, vale, sí. Voy a dejarle aquí el brazo muñeco y pillárselo con esto. Es esa. También tiene pezones. De hecho, estos son sus tetas. Eso de ahí. Es una de las hermanas del destino. De hecho, tiene una teta ahí delante y tiene una detrás. ¿Cómo se come eso? Vale, aquí que tengo que mover esto. Esto creo que es lo que no vi en su momento. Había que girarlo, creo. Nunca lo llegué a girar. Porque no lo veía. Y me quedé atascado aquí durante muchísimo tiempo.
supongo que habrá que moverlo a este, ¿no? Rollo. Habrá que moverlo a uno de por aquí. A este, entiendo, ¿no? ¡Ey! No te vayas. A este. Ahí, a ese. Vale. Pero ahora la cosa es... ¿cómo quito este? Si no puedo subir por aquí, ¿no? En plan, ahí no puedo subir, ¿no? ¿Cómo pinga subo, tío? Es que esto no sé para qué servía. No sé para qué servía muy bien esto. Ya no se puede desactivar, eso tampoco, obviamente. Claro, lo dicho, hay que... ah, vale, coño. Que se activaba esto. Vale, vale. Ya supongo que... ah, vale, tengo que moverlo, depende de donde quiera ponerlo. En este caso sería... pero sería dejar el brazo muñeco ahí y poner esto aquí. Pero claro, la cosa sigue siendo como accedo ahí arriba para... ah, vale, que se tiene que enganchar. Vale, se engancha rollo ella. Ah, y subo por la cuerda, claro. Se tenía que enganchar ella. ¿Y esto qué hacía? Ah, subíamos. Pues creo que es... no, en eso no. Creo que me atasqué aquí. Como en una cosa. Le estoy dando sus pezones. Bueno, en uno de sus pezones, mejor dicho. Rollo. Me encanta porque la hitbox es... son los pezones, ¿sabes? Vale, creo que no lo tengo que pegar ya. Sus tetas, de hecho, son más grandes que su cara. Vaya. Vale, este cadáver entiendo que... cada vez que le das aumenta su poder. Ya ves. Vale, y esto... ¿qué había en este? Otro cadáver. ¿Pero para qué quieren los cadáveres esta señora, en plan? Ah, realmente los cadáveres es para recuperar yo vida. Parece lo gordo de la primera peli de Blade. Pues me tengo que ver Blade otra vez. Porque hace tiempo que no la veo. Vale, esto es lo que no veía yo, creo, la última vez que jugué. En plan, que tenía que girar esto. Ah, pero está... Está. Que, lo dicho, hace mucho tiempo que no veo Blade. Vale, ¿cómo me cargo yo a este? Supongo que desde aquí, entiendo. Pero yo... sí, haciendo así. Vale. Vale, y esto ya lo puedo girar. Vale, y esto lo giro. ¿Para qué lo giro? Ah, para que cambie las... vale. De hecho, creo que aquí... ah, coño, que no le... no le he quitado el otro brazo.
Vale, ahora sí. Esto creo que era una cuchilla que se levantaba, ¿no? Sí. Tenía que clavársela. Pues esto me costó a mí. En plan... De adivinar, por así decirlo. De que tenía que hacer esto. Pero horrores, ¿eh? Rollo... Me costó como una barbaridad. Pillar que había que subir esa... Este hacha, ¿sabes? De hecho, ahora hay que hacer algo con esto. Vale, sí. Hay que girarlo, ¿no? Hay que girarlo y la típica. Mierda, falló el quick time event, tío. Joder, es que... ¿Me puedes decir en algún momento juego que voy a hacer un quick time event? Tal juego, Cloto. Tal cual. Me va a durar el directo menos de lo que yo pensaba. A ver, todavía falta derrotar a Zeus y eso, pero joder. Pensaba que esto me iba a llevar bastante. De hecho, ni me acuerdo para qué están las... Lo de tener el tiempo. Toda la cabeza. Estoy destripando la historia, un gordo empalado. Sí. Una de las hermanas del destino. No sé para qué está esto, la verdad. Supongo que para luego, entiendo. Pero vaya. Vale, palanca. Palanca. Pues ya es el final. El final definitivo. Bueno, creo que aquí había que hacer algo antes. Creo. Antes de ir a por Zeus y todo el rollo. Creo que había que resolver como un puzzle. Que tenía que ver precisamente con eso. Y para el tiempo, típica triquiñola del prisa. Así es. Vale, sí, tenía que jugar aquí con los hilos, creo. ¿No? Vale. A ver. Saltar una chapa de fondo hasta el final, tal cual, ¿eh? No, no calla la Gaia. Creo que solo calla en el God of War 3, que es cuando te la cargas. Vale, a ver. Ah, mira, aquí tengo los hilos. Aquí creo que tenía que encontrar el momento exacto, ¿no? Tenía que encontrar el momento exacto. O tenía que encontrar, digamos, el hilo. Vale, este no es tampoco. Este tampoco es. O había que hacerlo. Había que hacerlo con lo de parar el tiempo. Ah, no. Mira, aquí está el Kraken. La pelea contra el tío este. Tengo que volver a donde Zeus me mató. Ahí está. Ahí tengo 30 segundos para ir. Pero bueno, amigo, date cuenta.
Daba tiempo. Sí, sí, daba tiempo. A ver, primero te me esperas. Vamos a guardar. Y ahora ya nos metemos en el cuadro. Mario 64 momentos. Ahora, mientras se acerca tu último aliento, ¿sigues desafiándome? MMA, qué paradoja, ¿eh? Boom. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Las hermanas del destino te han ayudado. Algo inesperado. Las hermanas están muertas. Te he subestimado. Un error que no pretendo repetir. También te digo, si Kratos ha pillado la espada esta, debería quitarle los poderes. Porque se creó para ese propósito, vaya. Bueno, en teoría era como Excalibur, rollo, quitarla del suelo y tal, pero vaya. Ahora te mostraré el verdadero poder de un dios. O sea, con toda tu fuerza, quitarla del suelo. Ah, tiene el poder de Legión, tal cual. No, es para las Quick Time Events y cinemáticas. La cumbre del sacrificio. Ay, Dios, me van a salir de estas encima. Ah, la espada es lo último. ¿Qué pillas? ¿No? ¿Y esto? ¿Estas dos cosas? Me faltan ahí dos cosas que no sé qué es. Tú tienes rayos, yo tengo también rayos. Hostia, que tiene mis poderes, tú, que tiene lo del temblor. Tengo que devolverle las bolas estas. No, creo que no. Creo que tengo que matar aquí a esta, tío. Demasiado grande las bolas estas. Pues que no paran de salir. Puede ser que haya que... Vale, puede ser que haya que... Sí, vale. Tío, es que claro, si no paran de salir, tienen que hacer algo las tías estas. Hacerse más grande solo ofrece más área donde pegarle. Ya ves, no aprenden, ¿eh? Ahí, ahí le puedo pegar, igual. Ahora. Vale, creo que es usar a una de estas. Dejar que se quede bobo, ¿no? O directamente pegarle, rollo. Vale, sí. Usar una pava de estas. Dejar así que se quede como bobo.
Que pegue ahí con el puño. Y yo le pego. Un poco hacer eso, vaya. Está en plato, en plan Zeus. ¡Ay! Que me han dado con un... con un pincho. Joder. Me dejan sordas estas tías. Joder, Kratos, por favor. Sí, sí, Filoctetes está en plan. Deja de sacar las sirenas que te hacen daño. Te da consejos en plan. Como con la hidra de, del 2. Rollo. No, como, por favor. ¿Queréis dejar de puto gritarme? Que no son horas. Es hora de dormir. Bueno, se viene. Me está haciendo chiquito. Seo chiquito. Yo también tengo rayos, ¿eh? ¿Qué te parece? Tengo esto también. ¿Qué te parece, Zeus? Me encanta el rollo. Tirar todo mi potencial al principio del... Y tengo esto. ¡Qué poquito los poda! ¡Ladrón! ¿Pero aquí? Y mira cómo bloquea, con la espada. Rayo, pues lo he dicho, me encanta tirar como todo mi potencial justo al principio. Y luego ya no tener nada. ¿Te bajas? Es que soy el amo de los parries. Bueno, ese ya no tanto. Toma, ¿te ha gustado, Zeus? ¿Quieres otro? Hostia, que es el rey sin nombre, tú. Ah, está ciego ahora. Ya no ve. Ya estaba. En plan... Gorila empega hacia adelante, sí, sí. Coño. Ahora tengo yo la espada. Me gusta esto, Zeus. Es literalmente el rey sin nombre lanzando rayitos, ¿eh? O win. Pero bueno, ya me he quitado la espada otra vez. No te mostraré. Mira, el rey sin nombre otra vez. Otra vez. A lo más bóbulo. Menos la transición. Se ha matado, ¿eh? Se ha matado, tú. En vez de que se haya hecho grande, tío, parecía que se haya matado el rollo.
Se ha caído. Ya estaba, tío. Recordaba esta pelea más larga. A ver, también te digo, he tirado todo el potencial que tenía justo al principio, ¿sabes? El poder del Quick Time Event. No te la viste venir, Zeus. El poder del Quick Time Event no se la vio venir literalmente porque no es de su reino. No proviene de su reino, entonces no se la vio venir. Imposible que ganes. Los hados ya me han concedido la victoria. ¡No! A tomar por culo. Y Zeus se va en plan. Chao. ¿Por qué te sacrificarás? Para salvar al Olimpo. No busco destruir el Olimpo, solo a Zeus. Zeus es el Olimpo. Ha sido él quien se lo ha buscado. Por miedo, Kratos. Un miedo que sentía su padre, Cronos. Un miedo que provocó la gran guerra. Un miedo que llevó a Zeus a matar a su propio hijo. No seas mentirosa. De la misma forma que Zeus se vio obligado a destruir a su padre, tú te ves obligado a hacer lo mismo. Ningún hijo debería destruir a su propio padre. Qué mentirosa que es, ¿eh? ¿Cómo miente? No, no tengo padre. ¿Cómo miente la Atenea? Dios tras Dios renegará de ti, Kratos. Protegerán a Zeus. Zeus debe vivir para que el Olimpo pueda perdurar. Si todo el Olimpo quiere negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo morirá. He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo. El tiempo de los dioses ha llegado a su fin. Hace gracia porque Atenea fue la que te dijo que abriese la caja de Pandora y en la caja de Pandora estaban todos los males. O sea que fue realmente Atenea la que desencadenó todo esto y no Kratos. Pero bueno. Kratos, tienes el poder de controlar el propio tiempo. O sea, es tremenda puta la Atenea. Dice el niño, la tenía, ya ves. Me dijo, sí, sí, te abro la caja. No, primero a guardar. Que se derrumbe el templo cuando quiera, hay que guardar. Barriendo bajo la alfombra y no sabe nada, ya ves. Ahora tendré que buscar un momento en el tiempo, ¿no? En el que me saque de aquí. Que me saque del templo. A de repente empieza a mover los hilos del destino y se ve el nuevo God of War. ¿Tú cómo? Se ve todo lo gordo y gente quejándose en Twitter. Y Kratos, no, por favor, no quiero ese final. Para mí.
Y se va. Se va a la mitología egipcia. No, no. Aquí se guarda en el último momento, Kratos. Pa, 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 pa. Kratos se metió en el mundo de los titanes. Estábamos esperando, fantasma de Esparta. Los dioses ya son demasiado poderosos como para que les podamos derrotar. Todo el Olimpo tiembla con mi nombre. Zeus es débil, Ares y Atenea están muertos y empuño la hoja. Podemos ganar la gran guerra, pero no ahora. Juntos destruiremos a los patéticos dioses y veremos el Olimpo derrumbarse ante nosotros. Gaia, ven conmigo. Vuelve a mi época. La victoria nos aguarda. El poder del guión, literal. Nos hemos enfrentado a cosas peores que este mortal caído. Pero somos dioses. Nosotros, a los que adoran los mortales. ¡Está quemando! Nosotros gobernamos sobre esta tierra. Nosotros no seremos derrotados por un necio petulante. Hermanos, dejad de lado las ridículas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Nos uniremos y permaneceremos juntos. Y yo exterminaré a esta plaga. El Olimpo prevalecerá. Está quemando el Hermes de tan rápido que va. Aquí te colaban la intro del 3, ¿no? En plan, versión Play 2, creo. Que se asomaban todos y miraban hacia abajo, ¿no? Sí. O sea, es que literalmente esto es el inicio del 3. Vaya. Que está Kratos ahí. Tú imagínate que yo empecé a jugar a God of War en el 3. Rollo. No lo tenía ni puta idea hasta que no jugué el año pasado, ¿sabes? O sea, el año pasado, hace 2 años. Continuará. Continuará. Oh, no era la voz de Gaia, yo pensaba que iba a salir una última vez. Era la voz de Atenea. Pues al final me ha durado menos de lo que pensaba el directo, la verdad. Pensaba que me iba a durar como 2 horas y media. Me ha durado 1 hora y 13. Pues sale, ya estaría. No quiero jugar. Bueno, sí, va. El delicioso volverá. Ah, bueno, claro, el delicioso en el 3 era con Afrodita. Pues nada. Dejamos el directo por aquí, chavales. Y ya veremos cuando empezamos el 3. Si lo empezamos mañana por la noche. O cuándo. No sé si te enteras de tu karma. Bueno, creo que te lo pasé. O os lo pasé a todos. Que ahora los directos los haré por la noche. Porque como voy de 3 a 9 a currar. Pues el único tiempo que tengo es los fines de semana y por la noche. Así que. Ya veremos cuando empiezo. Lo avisaré por Twitter y eso. Así que lo dicho. Lo dicho, chavales. Lo dejamos por aquí. Y ya veremos cuando empezamos el 3. Así que nada. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Cuidarse. Que vaya bien. Y nos vemos. Au, cacao.